¿Qué diablos pasa? Tommy. Oh, bien, bien, bien. Escucha, escucha. ¡Amo el pescado! ¡Me encanta el pescado! Me encanta como mascotas en peceras o como comida. Pero por más que me gusten, no puedo dormir con ellos, ¿ok? Porque tus amigos italianos vienen hacia acá y me pondrán chalupas de cemento y no estoy... Silencio, Ken. Toma asiento. Gans, ¿qué demonios pasa? Tus amigos de norte, Tommy, no están muy felices de que achicaras a su jefe. Van a venir hoy para ver el negocio. Tomaron más tiempo de lo que creí. Chicos, vamos a terminar esto. No dejaremos duda alguna de que esta es mi operación. Mía. Ken toma riendas para falsificar el dinero y pone 20 millones en los maletines. Dylans. Reúne a los chicos. ¡Tommy, baja! No hay abrazos para tu viejo amigo. He estado 15 años fuera de la rutina. Estoy oxidado para etiquetas familiares. Tommy, no te había dicho que tu temperamento te puede meter en problemas, ¿eh? Hay 3 millones en las maletas. ¿O cuántos fueron? 10. No, 11 tomes. Eso es lo que se llama como le macho el zajaja. Me mandaste a matar a un hombre. Un hombre. Ellos sabían que Tommy, yo iba a venir solo. Cuida tu tono, muchachito. Cualquiera pensaría que me echaste la culpa por esas desafortunadas circunstancias. Solo toma el dinero. Toma el maldito dinero. Escucha, Tommy. Sé lo que he hecho por ti. Te he ayudado. Te he hecho sabores. He sido tu amigo, Tommy. Espero que veas el sentido. Viendo que es bueno para los negocios donde consiente. Tommy, ya me decepcionaste. Pero por lo menos alguien de tu organización de tarados sabe cómo hacer negocios. ¿No es cierto, Lance? Lo siento, Tommy. Esto es Vice City. Solo negocios. Tú nos vendiste. No. Te vendí a ti, Tommy. Te vendí a ti. El dinero real está asegurado, Marina. Tommy, ¿cuál era tu plan? ¿Creías que tomaría el dinero salso? ¿Cuidarías tu reputación si correrías con el mirabón entre las piernas? No. Solo te quería molestar antes de matarte.